Hola, vamos a comenzar la parte del cardio corriendo. Recuerda que las rodillas deben de levantarse lo más que puedas. Recuerda que al correr debe de caer desde la punta hasta la planta del pie para evitar cualquier lesión. Para la clase de hoy vamos a utilizar un trapo o tela que no uses o bien que se pueda lavar. En esta ocasión yo utilizo un peso. En caso de que tú quieras hacerlo y no tengas mancuernillas, puedes utilizar botes de leche, latas, costales de harina, arroz, azúcar o botes de agua. Estamos por terminar el primer ejercicio. Para el segundo vamos a hacer fútbol. Recuerda levantar los pies lo más rápido que puedas y doblar las rodillas. Manos al frente. ¡Vamos! Si sientes que te estás fatigando, puedes descansar de 15 a 20 segundos y volver con nosotros. Siguiente ejercicio, mis brazos salen del centro y se van hacia adelante, girando muñecas cuando estén adelante hacia abajo y cuando estén en el centro hacia arriba. Un minuto. A esto le puedo agregar puntas o relevés. No es necesario hacerlo si estoy cansada en este paso. Ya vamos a la mitad, falta poco. Siguiente ejercicio de brazos, se abren a los lados y al centro. Un minuto. Continúo con mis relevés si no me he cansado.
Ya casi terminamos. Para mi siguiente ejercicio vamos a hacer zombies. Son pequeños saltos con mis piernas hacia adelante y los brazos cambian arriba y abajo. ¿Listas? Brazos arriba y abajo, salto lo más que pueda y mi cuerpo se va en diagonal. 1 minuto. Ya casi terminamos. Nuestro último ejercicio va a ser pequeños saltos en mi lugar y bajar a un lado. Eso. Y salto, salto, bajo. Salto, salto, bajo. Mis pompis van al suelo. Ya casi vamos a terminar. Después de hacer este ejercicio, vamos a descansar de 2 a 3 minutos y repetir nuestra secuencia. Eso, últimos segundos. Descanso. Vamos otra vez, 1 minuto corriendo. Levanto rodillas. Ya vamos a terminar. Siguiente ejercicio, fútbol. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Y 1 minuto. Ya vamos por el tercero. Brazos adelante y atrás. Cuento para el cambio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. 1 minuto con releve si aún puedo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Thank you.
siguiente ejercicio, brazos al lado y al frente. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. Subo. Eso. No dejo caer los brazos ni que mis brazos se vayan más atrás de la altura de los hombros. Vamos, un minuto. Ya vamos a acabar con los brazos. Siguiente ejercicio, reboto arriba y abajo. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Un minuto más, ya casi terminamos nuestro cardio. Siguiente ejercicio, zombies. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zombies. Un minuto, nos falta un ejercicio más y terminamos. Siguiente ejercicio, ya vamos a terminar nuestro cardio. Saltamos y bajamos. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Y salto, salto, bajo. Salto, salto, bajo. Salto, salto, bajo. Un minuto. Últimos 10 segundos y descansamos de 2 a 3 minutos. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Para el siguiente ejercicio voy a bajar codos y subir rodillas haciendo una torsión con mi cintura. De 20 a 30 repeticiones. Eso.
Al terminar, cambiamos de pierna. ¡Cambio! Recuerda que son de 20 a 30. Si elegiste 20 repeticiones, es lo que harás a lo largo de tu ejercicio. Para el siguiente ejercicio puedes decidir hacerlo con peso o no. Piernas ligeramente más abiertas a la altura de la cadera, hombros echados para atrás, pecho al frente y la cadera no se mueve del centro. Bajo lo más que pueda, de 20 a 30 repeticiones. Cambio de 20 a 30 repeticiones. Recuerda que tus hombros deben de estar echados hacia atrás para que la espalda no se encorve. Trata de que tu cadera no se mueva del lugar. Bajo lo más que pueda. Ejercicio, vamos a hacer abdominales con torsión. Puedes hacerlo con o sin peso. Recuerda que la cintura se debe de mover lo más que puedas hacia el lado. Vamos, de 20 a 30 repeticiones, de acuerdo a lo que tú hayas elegido. Y levanto piernas, muevo hacia adelante y hacia atrás. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Si hiciste 20 repeticiones y estás contando los dos lados, son 40. 20 contando cada lado. El siguiente ejercicio también es de abdomen. Voy a levantar mis piernas y el torso y mis brazos se quedan a los lados. Suspensión. Muevo brazos a un lado y al otro y trato de quedarme 20 segundos. Cuento. ¡Vamos! We got.
Van a colocarlo en la punta de sus pies y van a bajar a plancha y con la fuerza del abdomen van a regresar a pirámide. De 20 a 30 repeticiones. Coloco trapo en los pies, estiro rodillas y bajo a plancha, regreso, bajo, regreso, bajo, regreso. Yeah, baby. Why don't you have a model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah, baby. Ya casi terminamos nuestra sesión de hoy. Para el siguiente ejercicio van a necesitar otra vez su trapo. Se van a sentar para hacer abdominales y las rodillas van a estar suspendidas en el aire y van a subir y bajar. El trapo lo van a pasar por abajo de la rodilla y lo van a agarrar con el otro brazo por arriba de su rodilla contraria. De 20 a 30 repeticiones. Ya casi terminamos. Do you want to know what it is? Este es su último ejercicio, aguante. Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Momento de estirar. Me hinco y coloco la frente en las rodillas. Después, cobra, hago arco, separo piernas, volteo a mi lado derecho, al centro, lado izquierdo, trato de ver la punta de mi pie y subo, pirámide, bajo talones, trato de tocar el piso con la palma de mi mano y si ya puedo, avanzo y jalo la espalda hacia las rodillas. Me quedo en pirámide y doblo rodillas, extiendo, doblo, extiendo, doblo y bajo cobra, arco, cabeza hacia atrás, hombros echados hacia atrás y hacia abajo, vuelvo a voltear, subo pirámide otra vez, respiro, inhalo y exhalo, estiro rodillas, jalo espalda, me siento, estiro la punta de mis dedos para descansar pierna. No es necesario levantarla. Y trato de tocar con la cabeza la pierna. Sigo estirando la punta y cambio de pierna. Lo mismo. Primero puntas hacia atrás y después bajo torso. Vamos a entrelazar mis manos, ponerlas a la altura más alta de tu cuello y jalar hacia abajo. Recuerda que la nariz quiere tocar el ombligo. Cambio, estiro brazo. Otro lado. Cambio, tomo con la mano mi cuello y jalo hacia abajo. Cambio, otro lado.
brazo de dos y muevo muñeca. Cambio palma de la mano volteando hacia el frente y jalo dedos hacia atrás. Cambio otro brazo. Hemos terminado por hoy. Espero que te la hayas pasado bien. Bye.